think I work with lawyers, and one day I arrived to my job, and the lawyer was watching the Maleficus channel. De 1926 a 1929, en nuestro país surgió una lucha cruel y absurda. El gobierno federal aplicó rigurosamente la Constitución mexicana, quitando de los privilegios al clero y a las escuelas religiosas, cobrando impuestos por todas sus ganancias. El gobierno decía que la iglesia ganaba mucho y que no aportaba nada, que según esto lo daba a los pobres. ¿Será? Lo que sí es cierto es que durante la presidencia del general Álvaro Obregón, el presidente Calles, se le obligó que pagaran todos sus impuestos, quitando de los templos y las escuelas religiosas. Los presidentes estaban de acuerdo y le dijeron a la gente que esto era cosa del diablo, que lo era del diablo y que había que acabar con ellos. Entonces, mucha gente se metió contra el gobierno y empezaron una guerra, la guerra cristera. Esta guerra se extendió por todo el país, pero sobre todo el centro y sur de México. El Vaticano mandaba dinero, mandaba armas y muchas bendiciones para que nosotros los mexicanos nos matáramos a gusto. Ah, eso sí, y bendecidos contra el gobierno. Esta guerra no era para defender ni la religión ni la iglesia. No, no, no. Esta guerra era para defender los intereses del clero. Yo soy de Gómez Palacio, de aquí en La Laguna, pues no se vio muy fuerte ese movimiento. Pero mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Guanajuato. Allí sí que se dio en serio. Mi esposo era muy devoto, y un padrecito, un tan padre pro, que le invita a la guerra, pues no voy a dejarlo solo, pues ahí voy con él. Un día, estábamos escondidos en el llano. Esperábamos un ferrocarril con soldados del gobierno, pues que a mi viejo le dieron la encomienda de tener ese ferrocarril. ¿Qué vas a hacer, viejo? Que no es mi arma. Voy a tener ese ferrocarril a como de lugar. ¿Pero es que eso es muy peligroso? Nadie dijo que si no era tan fácil, mi alma. Además, es por Cristo Rey. Y él me protegerá. ¡Y el Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Que se lanza sobre la zona del ferrocarril cuando